Dentro de la historia de toda banda siempre llega un momento en el que lo visual se combina con lo musical, dentro de lo que la pasión se combina con lo que es la música. Y el día de hoy, amigos y amigas, vamos a platicar acerca de lo que sería una analogía visual y pasional acerca de lo que es el nuevo álbum Shingeki de Iron Maiden, el cual se acaba de estrenar básicamente hace algunos días, 13 de septiembre. Ya platicamos en algún momento acerca de lo que es esa interpretación filosófica y musical, pero el día de hoy tengo un gran invitado, el cual va a dar una puntada visual y acerca de lo que es el arte de este álbum. Para eso me refiero al máster Norman Muñón Davis, el cual es campeón mundial en estas artes que vienen directamente desde Japón y que, bueno, ya lo tuvimos en algún momento hace algunas semanas en un programa de Rohan Presenta, donde nos contó su historia, el cual te vamos a referir en el enlace que está en la parte de la descripción. Y pues mi hermano Norman va a hacer esa interpretación acerca de lo que es este arte en japonés y este arte marcial que conlleva a este gran álbum que es Shingeki. Hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, Rulo. Gracias nuevamente. Saludos a todos, absolutamente a todos, a toda la banda. Maiden, todos los Maiden maníacos, todos los amantes de la bestia, de la doncella, estamos de fiesta desde el día 3 por este lanzamiento. Un lanzamiento que, para mi muy particular punto de vista, y creo que los amantes de la bestia van a coincidir conmigo, un disco en donde Maiden muestra una vez más el gran acervo cultural que tiene, lo oculto que son cada uno de los integrantes con respecto a la literatura, a la historia, que siempre han procurado pronunciar de manera fuerte su acervo cultural. Y bueno, musicalmente, pues ni se diga, ¿no? Una banda madura, un heavy metal con tintes muy progresivos. Vaya, es una delicia, es verdaderamente exquisito el álbum del Senjutsu. La verdad, yo lo disfruté mucho. Y bueno, en mi particular persona, aún más porque, pues, yo, como tú bien lo dijiste, toda la vida me he dedicado al karate, a las artes marciales. Es mi modo de vida, mi estilo de vida, y vaya, para mí es un regalo ver que Iron Maiden tenga estas imágenes, ¿no? Esta cuestión visual con respecto a la cultura japonesa y una cultura tan respetable como son los samuráis, mi querido Rulo. Exactamente, mi amigo Norman, mi hermano. Pues básicamente vamos a hablar de lo que sería el camino del samurái y esa analogía que representa este álbum Shingeki, que, pues bueno, realmente ha roto fronteras. Ya ha habido muchas reseñas que se han reflejado acerca de este álbum de forma positiva, otra de forma negativa, algo que no vamos a platicar en este momento, pero sí en algún momento. Y pues bueno, ¿quién mejor que un artista marcial que ha sido campeón mundial en dos ocasiones, tres ocasiones? No recuerdo exactamente el dato, pero bueno, qué mejor que un artista que ya sabe lo que es llevar esta disciplina, que vino de Japón, que nos pueda dar esa interpretación acerca de lo que sería este álbum. Pues yo creo que la historia se remonta, pues, a cuando salió la portada a mediados del mes de julio. En ese caso, pues pudimos ver una portada de una Eddie Samurai que, pues, ya habíamos visto de forma animada, pues, en el sencillo de Writing on the Wall. Pero esta imagen que estamos viendo ahorita en pantalla de la portada, ¿qué nos puedes platicar, mi bro? ¿Qué puedes tú interpretar acerca de los conocimientos que tú tienes de la cultura japonesa y de tu arte marcial? Bueno, digo, antes que nada, muchísimas gracias por las flores. Yo, como practicante aún, y ya ahora como sensei, pues trato de estar lo más cultivado posible con respecto a la cultura de donde se desprende mi arte marcial, que es el karate, ¿no? Y vaya, bueno, pues mira, la portada de lo que es el senjutsu. Primero vamos a partir de qué es senjutsu, ¿no? Senjutsu es la técnica del ermitaño, y bueno, es un tipo de técnica en donde se utiliza la energía. Es donde se utiliza la energía, vamos a llamarlo, la fuente máxima de energía del chakra. Eso es prácticamente lo que quiere decir senjutsu, ¿no? Lo cual va muy ad hoc con todo lo de la cuestión del disco, con toda la cuestión de las letras y con lo que siempre ha manejado Maiden, que es la cuestión de las energías. Hoy Maiden me sorprende más porque guardó el disco un año y pareciera que son videntes todos los integrantes, ¿no? Pareciera que el jefe Harris es un vidente y podría haber pronosticado la pandemia y toda la cuestión, perdón, que se vino en el mundo, todo este knockout, esta luna donde nos mandaron, y saca este disco cuando estamos en la cruda del momento de la pandemia, ¿no? Perdón, así como diciendo, es momento de tomar un nuevo rumbo, de hacer conciencia y de ocupar esas energías
y verdaderamente hacerle caso a la naturaleza y voltear a ver la energía de la naturaleza, ¿no? Entonces, eso es en la cuestión del nombre, lo que es Senjutsu, ¿no? Y en la cuestión de cómo está personificado Eddie en el samurái, que más adelantito vamos a platicar, profundizar lo que quiere decir samurái, qué es samurái, bajo qué código se regían los samuráis. Pero en peculiar la portada, Eddie está en una posición, nosotros le llamamos tachikatas. Las tachikatas son las formas básicas de pararse en karate, en esta cuestión el arte marcial. Son diferentes tachikatas. Las tachikatas pues dan estabilidad para cualquier tipo de ataque que se vaya a realizar o cualquier tipo de defensa, ¿no? Pues las tachikatas son tan exactas que me dan precisamente esa estabilidad y ese equilibrio para que el movimiento sea con una ejecución perfecta. En el caso de nuestro querido Eddie, o nuestra querida Eddie, que muchas veces le llamamos la Eddie, en la portada está en una posición que se llama Haso no Kamai, ajá, que es una postura lateral con la katana, se llama Haso no Kamai. Kamai es la postura natural para combate de cualquier artista marcial, y en este caso el Haso no Kamai es la postura lateral. En esta cuestión, ya hablando filosóficamente, está asociada con la madera, a la madera. Ajá. Entonces, recordemos que los orientales, como comenté, y conectado con lo que quiere decir Senjutsu, pues es precisamente, están conectados ellos totalmente con la energía de la naturaleza, ¿no? Yo siempre he dicho que a los orientales hay que hacerles caso. Entonces, en este caso, la postura que adopta nuestro Eddie es Haso no Kamai, y de ahí está en una postura lateral, que es una postura como ya esperando, ¿no? Como estando preventivo a lo que es el posible ataque o la posible agresión. ¿Cómo ves, mi querido hermano? Pues muy interesante, realmente interesante. Pues tú lo dijiste al principio de esta conversación, pues Iron Maiden no es una banda de que, ok, agarro una imagen, que la coloco porque me gustó, sino porque tiene un significado y tiene un fin. Y pues yo considero que esta analogía que nos estás dando es muy interesante. Y háblame con respecto a lo que sería la armadura. ¿Es una armadura común de un samurái o tú posiblemente le ves algún contexto de jerarquía o algo por el estilo? Sí, claro, en los samuráis había jerarquías, ¿no? Los samuráis eran, y en la cultura japonesa, son muy celosos de su cultura. Celosos me refiero a que no comparten realmente todo como realmente es. ¿Sabes? Ellos son muy, muy celosos en cuanto a eso, porque pues siempre he pensado que el mundo occidental no está muy preparado para entender muchas cuestiones de la cultura oriental. En aquella época, pues, como que si tú te vas a que el samurái no soportaba la deshonra, no soportaba la vergüenza, la retirada, ellos no sabían lo que era eso y preferían quitarse la vida, que además adelantito tiene todo un concepto todo esto, pues aquí no lo entendemos, ¿no? Incluso hoy en día no lo podríamos entender, porque era tan alto su concepto del honor que pues prefería quitarse la vida incluso con su propia espada para poder rescatar un poco de ese honor que ellos pensaban o sentían que habían perdido. En el caso de la armadura, pues la máscara que traen, en este caso la que trae Eddie, la conocemos como Menjoroi, ¿no? Que es un término que se designa a diferentes tipos de máscaras usadas en el samurái, en el Japón feudal, ¿no? Se dividen en Somen, Menpo, Hapo y Hapuri, ¿no? Entonces, estas máscaras, lejos de que los protegían, lejos de que era más como protección para los guerreros samurái, como estos guerreros eran totalmente leales a sus amos, o sea, su vida estaba basada en proteger a su amo, en servir a su amo, protegerlo, que era una conducta que se regía bajo el honor más alto, era el de proteger. Entonces estas máscaras prácticamente las utilizaban para atemorizar, mi querido Rulo, ¿no? Era para atemorizar, muchas de ellas tenían aspecto de demonios, cosas de este tipo que podían atemorizar a, pues ya no a otros samuráis, ¿no? Sino a otros guerreros de otras culturas que atemorizaban. Aparte, sus armaduras eran realmente sofisticadas, ¿no? Eran los guerreros mejores vestidos, ¿no? Realmente mejores vestidos. Esas armaduras las conocemos como el Do,
así se le conoce Do, que es la armadura de pecho, y el Kusasuri, que está hecho de acero y placas de cuero, que son las que están colgando. Prácticamente es lo más general de su armadura, ¿no? La armadura conlleva, nos podríamos llevar horas hablando de los detalles de la armadura, pero esto creo que son los aspectos más generales que todo nuestro público, en particular tu público y los fans, podrían comprender realmente qué es lo que está pasando y qué está sucediendo en la portada, mi querido Rulo. Excelente, bro. Pues bueno, realmente una analogía muy visual. Ahí ahorita pudimos ver algunas imágenes de lo que tú estabas comentando de los samurái. Y es algo interesante. Yo la verdad no estoy muy metido en este mundo. Pero pues bueno, la pasión nos hace buscar, nos hace investigar, y realmente me quedo muy pero muy contento de conocer un poco más de la cultura del mundo, en ese caso de Japón, en ese caso de la pasión de los samuráis. Y bueno, vamos a empezar a hablar acerca de lo que ya viene internamente en el álbum. En este caso, pues hay muchas imágenes que a mí me causaron mucha curiosidad con respecto a lo que son el diseño gráfico del álbum, y que realmente yo creo que valdría mucho la pena platicar. Por ejemplo, hay una imagen muy concreta en lo que sería la parte de estratego, en el booklet de lo que es el álbum, donde vemos a un par de samuráis en lo que sería el mar junto con sus jinetes, y realmente son samuráis pues a la vieja escuela de lo que es Japón. No sé, tú qué me podrías platicar acerca de esta imagen. Bueno, realmente esta imagen pues habla de la batalla cuerpo a cuerpo que generalmente los samuráis estaban acostumbrados, ¿no? Eran batallas pues verdaderamente sangrientas, ¿no? Porque recordemos que la katana, la espada katana, pues constaba de un filo impresionante, ¿no? Bastaba con tocarla, darle un tacto con el dedo para que ya hubiera un corte inmediato. Entonces imagínate, ellos tenían una precisión, y con base a la disciplina, que era una característica de su vida, ellos vivían bajo la disciplina total, entrenamientos arduos, en donde pues perfeccionaban cada movimiento. Entonces imagínate, cada ataque era muy certero, cada ejecución de ataque era mucho, muy certero, ¿no? Lo que en los cortes que se le llama el Jairo, entonces pues la verdad es que esta batalla a mí lo que me refleja es, ellos utilizaban mucho obviamente los caballos como herramienta para transportarse. Y pues aquí yo veo un estratego, y con base también a lo que habla esta canción, pues vemos a los samuráis en una batalla tremenda, ¿no? Defendiendo ese honor. Vemos aquí a varios samuráis pues ya incluso en el agua debatidos, ¿no? Ya incluso pues agonizando. Yo siempre he comparado también un combate de los samuráis con el ajedrez, ¿no? Y esta palabra de esta canción peculiar, estratego, pues habla de estrategia, ¿no? Y una batalla siempre debe de haber estrategia, ¿no? En el ajedrez, pues tú sabes que si yo toco una pieza es porque ya pensé las 10 jugadas que voy a hacer, pero ya me imaginé las 10 posibles respuestas de mi oponente, y a su vez las 10 posibles respuestas que yo voy a tener, esas 10 respuestas. Entonces se convierte en un plan estratégico tremendo, ¿no? Yo creo que esta batalla que refleja la imagen de estratego es, para mi muy particular punto de vista, una batalla dramática, una batalla donde ambas partes están en una estrategia pura, y pues realmente no se ve quién gana, ¿no? Aparentemente te lo dejan a la imaginación, y ganará el que mejor aplique la técnica entrenada y la mejor estrategia. Exactamente, bro, pues realmente interesante. Antes de pasar a la siguiente imagen, que realmente pues es muy visual y va a hablar de lo que tú me comentas, platícame a grandes rasgos lo que es el código del samurái, porque ese mismo código yo creo que lo podemos interpretar en la imagen central del álbum, donde está Eddie al medio de una batalla, y no sé si está protegiendo o atacando, y tú miras tu interpretación, pero tiene mucho que ver con el código de los samurái. Platícame acerca de este código. Bueno, para entender un poquito el código, porque eran muchos códigos, pero para entender, eran muchos códigos dentro de un código. Para entender todo esto, primero vamos a partir de lo que es samurái, ¿no? Samurái, que su definición, su traducción como tal, quiere decir el que sirve.
¿no? O sea, samurái quiere decir servir. Entonces, ya de ahí estamos partiendo. Imagínate todo lo que estos personajes, estos guerreros, traían en la cabeza. O sea, vivían bajo un código el cual se basaba exclusivamente en servir y en perfeccionar día a día, minuto a minuto. O sea, todo lo que hacían los llevaban a la excelencia. En mi mundo, en mi muy particular mundo, en mi mundo de karate, yo siempre les digo a mis alumnos o a muchos senseis compañeros que dentro del karate nosotros siempre vamos a buscar la perfección. Nunca la vamos a encontrar, jamás, porque este mundo, sabemos que no, el único perfecto es Iron Maiden, ¿no? Y los fans, ¡ah, eso, claro! Pero vaya, nunca vamos a encontrar esa perfección. Lo que sí vamos a encontrar y en lo que vamos a estar en una búsqueda constante es en la búsqueda de la excelencia. Y esa sí la vamos a encontrar con disciplina y con constancia. Entonces, partiendo de esa parte de lo que quiere decir samurái, que es el que sirve, pues vamos a ver que ellos cumplían un estricto código ético y de conducta bajo el código del Bushido. Ajá, el Bushido quiere decir el camino del guerrero. Y esto les exigía diferentes situaciones al samurái, ¿no? Los principales y los que te puedo mencionar ahorita a priori y que a posteriori, que bueno, son los que yo creo que van a dar una comprensión absoluta sin adentrarnos tanto en tantas cosas complejas de lo que era la vida del samurái, porque era una vida muy compleja. Vamos a hablar de las siete virtudes del guerrero, ¿no? La primera, que es el Ji, que es justicia, ¿no? Que es ser honrado en tus tratos con todo el mundo, ¿no? Cuando te esté leyendo esto, mi querido Rulo, tú te vas a dar cuenta que tiene mucho que ver con lo que Maiden nos habla en su disco, ¿no? O sea, en el disco de Maiden jamás mencionan un samurái, jamás nos hablan de una batalla constante, pero con el ser humano, con base a muchas historias contadas, ¿no? Entonces, por aquí lo vas a ir comprendiendo, al igual que toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, ¿no? Después continúa el rei, que es respeto y cortesía. Los samuráis no tenían motivos para ser crueles, ¿no? Sin embargo, en sus batallas, pues lo eran, pero como tal, un motivo porque se diera así, porque sí, ser crueles, ellos no lo tenían. El yu, que es el coraje, es el álzate sobre las masas de gente que no temen actuar, ¿no? Que creo que hoy en día los seres humanos deberíamos de basarnos mucho en el yu, ¿no? Pero con un respeto, ¿no? Anteponiendo estos mismos códigos de los que habla el samurái, ¿no? Después seguiría el meiyu, que es el honor, una palabra y un concepto muy olvidado en estas generaciones y en esta época. Después seguiría el jin, que es la benevolencia. Después el makoto, que es la honestidad, también un concepto muy olvidado en estos días, en este cruel mundo y en estas nuevas generaciones. Y el chuji, también un concepto muy olvidado, que creo que es algo que salvaría a la humanidad, que es la lealtad. Entonces, básicamente, mi querido Rulo, eso es lo que es el Bushido, que es, quiere decir, el camino del guerrero. Y si te das cuenta, ese es el sendero, ¿no? Estos siete preceptos, estas siete virtudes, abarcan muchísimas cosas que verdaderamente nos llevarían a otro nivel de conciencia, ¿no? Y que los samuráis evidentemente lo tenían, ¿no? Y creo que por eso Maiden abordó este concepto tan profundo, tan fuerte. Excelente, bro, pues realmente hablamos de lealtad, hablamos de pasión, hablamos de no darte por vencido acerca de lo que tú estás logrando. Yo creo que siempre ha sido la filosofía de Steve Harris. Lo he dicho mucho en mis videos, lo he recalcado mucho. La interés que tiene este hombre, que uno lo ve serio, lo ve tranquilo, lo ve una persona que realmente pues no tiene esa ¿cómo lo podríamos llamar? O sea, no se ve rudo para tocar heavy metal. Es una persona muy calmada y que tiene una mentalidad triunfadora, yo diría que al nivel de Bruce Dickinson o un poco superior, porque ha hecho un imperio con Iron Maiden. Muchos ahorita, hablando de la música, como han comentado que Steve Harris es coproductor junto con Kevin Shirley, y estamos hablando que prácticamente tiene que ver con más de la mitad
de la escritura de las canciones de este álbum, teniendo 4 en solitario. Ya no vamos a detallar mucho de las canciones, porque ya está hablando un programa ahorita. Lo que queremos dar a entender con este programa es la pasión de acerca de lo que es la cultura japonesa y los samuráis. Y ahora sí vamos a la imagen que yo te comentaba, la imagen intermedia del álbum, donde aparece este samurái Eddie en lo que es un punto de batalla en solitario, y ahí entra lo que tú me comentabas, o sea, parte del código de los samuráis es a no emprender la retirada, muero, o en ese caso gano, pero no me retiro. Platícame acerca de esa imagen, que es una imagen muy, un panorámica muy, muy, muy completa. Sí, bueno, con base a lo que tú comentabas de Steve Harris, para darle un poquito de ángulo a ese tema que a mí me apasiona, yo soy amante de Dickinson, es mi dios Dickinson, pero hablar de Steve Harris, claro, yo creo que Harris es un samurái, sin duda alguna, Harris es un samurái, tiene ese temple, esa paciencia, esa tolerancia, pero es un guerrero que sin duda alguna, cuando desenvaina la katana, la desenvaina con honor y la envaina con sangre. Así que yo creo que Steve Harris es eso. Lástima por los desorejados, ¿no? Que tenemos muchos alrededor que están criticando esta obra de arte, y evidentemente me queda claro que no tienen ni idea de lo que están hablando. Y precisamente hablando de esta imagen, mi querido Rulo, pues estamos viendo, si es la que me dijiste, estamos hablando de un Eddie, un samurái que está prácticamente hincado, que está prácticamente derrotado, pero está con la espada desenvainada, y está la katana en Yodan, esto quiere decir en la parte de arriba, está en una postura de Yodan como defendiéndose, está ocupando la katana como en defensa Yodan para defenderse, y en la mano trae la espada pequeña del samurái que se llama Wakizashi, ¿no? La Wakizashi fue ocupada, es la espada pequeña ocupada por los samuráis cuando no disponían de la katana, que es la espada grande, ¿no? Entonces, efectivamente, los samuráis no conocían, no toleraban el deshonor, no toleraban la vergüenza de la derrota. Entonces, ellos creían solemnemente, creían de una manera pues muy profunda en el destino. Ellos decían, si este es mi destino, cumplo con mi destino. Y si morían en el campo de batalla, entonces habían muerto con gran honor, realmente, porque murieron en el campo de batalla y cumplieron con ese destino en el cual ellos creían fiel y firmemente. El destino para ellos era absolutamente todo. Era parte de esa lealtad samurái, ¿no? Es decir, esto es lo que me corresponde dentro de mi destino, lo asumo responsablemente y vivo con ello. Hoy día sabemos que hay muchos clichés de, no, es que hay que cambiar tu destino y uno edifica su propio destino. Claro, eso es real. Cada acto y cada paso que tú des va a tener una consecuencia en la vida. Pero yo en lo personal, yo Norman Muñoz sí creo en esa cuestión que creían los samuráis, que era que tenía, que cada quien tiene un destino. Lo difícil es descubrir cuál es ese destino, ¿no? O sea, realmente eso es lo difícil, descubrir para qué naciste. Y una vez que descubres para qué naciste, cuál es tu destino, cuál es tu función en esta vida, tu destino como tal, pues enfrentarlo con carácter y desarrollarlo. Esa es la cuestión. Pero sí, aquí vemos un Eddie peleando, un Eddie incluso sangrando, ¿no? Tiene en la mano, en postura de Yodan, tiene la katana, y en la parte de la mano izquierda, viendo hacia abajo, defendiéndose igual, tiene el Wakizashi, ¿no? Que es la espada pequeña. Un samurái que está evidentemente muriendo con honor y peleando hasta el final. Ahí entraría lo que muchos conocemos como el harakiri. Yo te soy honesto, no conozco mucho de la cultura japonesa, pero hablando del honor, entra también esa parte de... Sí y no. Porque en este caso, si el samurái ya veía que iba a ser derrotado por el oponente o por los oponentes, moría con honor, porque fue, evidentemente murió en batalla, murió en lucha. El samurái acudía a lo que llaman el harakiri. Hara quiere decir energía, kiri asesinato. Entonces es ellos trataban de rescatar el honor que habían perdido al perder esa deshonra, al quedar vivos y haber perdido la batalla y quedar vivos, no soportaban la deshonra, entre otras muchas cosas, todo lo que engloba la deshonra.
Entonces acudían a rescatar un poco de su honor con el seppuku. Seppuku, ¿no? Que es precisamente con esta espada pequeña, con el wakizashi, que enterraban la espada en lo que es la parte del bajo vientre, que es donde se almacena la energía de todo el ser humano, ¿no? Donde estamos conectados con la vida, con la matriz, que es la madre. Entonces, de ahí es donde está toda nuestra energía, toda nuestra vitalidad. Y al enterrar este wakizashi, pues obviamente ellos cortaban su energía, ¿no? No era tanto como que me estoy suicidando, sino estaban cortando su energía, eliminando su energía para morir con ese honor. Y pedían que alguien, otro samurái con honor, con la misma katana, con la katana de este mismo guerrero que hizo el seppuku, pues cortara su cabeza, ¿no? Con un sola ejecución de técnica de katana, ¿no? Regularmente dirigida hacia Geda, ¿no? Y esto provocaba que el samurái muriera bajo su espada, bajo su concepto de honor. O sea, prácticamente un samurái vivía, servía y moría con honor de alguna otra manera. Si el honor se perdía en el campo de batalla, pues él tenía esa oportunidad de enmendarlo acerca de lo que tú nos acabas de comentar. Pues realmente muy interesante y muy completo, y pues yo creo que es alguna analogía que, si lo vemos en la actualidad, lo veríamos como algo cruel, pero era algo muy común en la Japón imperial o Japón feudal de esos tiempos. Ahorita, por ejemplo, podemos ver una imagen donde está Eddie como que en cuadro. Vemos a un Eddie de frente y vemos a un Eddie prácticamente de perfil, donde podemos observar su armadura y podemos observar los distintos habitamientos que él usa. Bueno, ya nos hablaste de la katana, ya nos hablaste del sapuri, que sería como el tipo de la armadura, del casco, y hablándonos acerca, por ejemplo, de lo que sería el arco o el complemento que un samurái tendría en lo que es su armamento. Sí, claro, aquí el arco, que es lo que nosotros, bueno, lo que se conoce como el yumi, conocido porque medía más de 2 metros y la simetría que el arco tenía, ¿no? Y regularmente cargaban 100 flechas. Era un aditamento, un arma que fue muy utilizada previo al orden de los samuráis, de hecho. Un arma muy utilizada previo al orden de los samuráis, y incluso más que la misma katana, ¿no? Entonces, pues sí, prácticamente la postura que tiene Eddie cuando está de frente, pues es una postura muy retadora, muy de preventiva, le podría yo llamar, ¿no? Aquí la estoy observando, muy preventiva y como de imposición, ¿no? De imponer esa jerarquía de guerrero, todavía sin desenvainar, sin adoptar alguna postura de dinámica de ataque, pero sí con un ceño bastante aguerrido, ¿no? Bastante de no te acerques, ¿no? Manteniendo esa distancia, esa... Tú sabes que la expresión corporal dice mucho, ¿no? Entonces, mi maestro Ernesto Buitrón, en paz descanse, nos decía, el kiai es el grito que hacemos en el karate, ¿no? Entonces nos decía, usted haga kiai, grite fuerte, para que el oponente diga, si así grita, pues cómo pegará, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver esta cuestión de la expresión corporal, ¿no? En el caso de la postura de perfil, pues estamos viendo a un samurái mostrando su katana, empuñándola con la mano izquierda, que no es con la que se desenvaina la katana, se desenvaina con la mano izquierda, pero sí está como dando una seña de igual preventiva, ¿no? Y obviamente una postura hasta cierto punto muy elegante, que era muy de los samuráis, que es muy de los artistas marciales, muy elegante, muy erguida, pero con cierto agazape en la cabeza, como un aquí estoy y estoy preparado, ¿no? Que era una característica de los samuráis y que es una característica de los karatecas, una característica del artista marcial, que es estar alerta. Y alerta, pues no es nada más que el aquí y el ahora, Rulo. Ok, excelente, bro. Pues realmente interesante. O sea, básicamente Iron Maiden da un porqué colocar esas imágenes. O sea, no, uno pensaría, uno que no conoce, uno que no sabe, bueno, es que vieron que las imágenes son acerca de la cultura japonesa, las colocaron y les gustaron, pero todo tiene un porqué, o sea, todo tiene un porqué en esta vida. Y ahí seguimos hablando de la cualidad que tiene Iron Maiden acerca de lo que es la pasión acerca de la música. Con respecto a todo esto,
tú después de haber escuchado el álbum, ya me comentaste que pues no, para ti no hay ninguna canción que hable acerca de un samurái. ¿Por qué entonces crees que Iron Maiden haya tomado esta decisión de optar completamente acerca del tema del samurái en lo que es el álbum? A ciencia cierta no lo sé. Y sería aventurarme a algo que posiblemente en algún momento quizás Bruce Dickinson, el mismo Steve Harris lo comente, ¿no? Yo, todo el disco, lo escuché hace ratito con esta gran analogía que hiciste con el profe de Argentina, se me fue su nombre ahorita, pero le mando un saludo enorme, como bien lo dijiste, es un genio, y bueno, tú, karate mi hermano, genial, ¿no? Escuchar las letras, pues te envuelven en un mundo de batalla, ¿no? Y hoy los seres humanos estamos viviendo una batalla contra nosotros mismos, contra la conciencia, contra la inconsciencia de muchos, y estamos en una pelea continua, creo yo, desde hace muchos años. Y en el 2020 la naturaleza decide, y la inconsciencia humana decide darnos un gancho al hígado, ¿no? Un gancho al hígado para decirnos: o cambias de conciencia o haces algo por ser mejor, porque si no, evidentemente lo que va a pasar es inevitable. Me llamó mucho la atención algo que maneja, si no estoy equivocado y me corriges, en la canción de Hell on Earth, de Infierno en la Tierra, creo que es esa, o Time Machine, no recuerdo bien, pero me llamó mucho la atención una parte de la canción que dice: el conocimiento y la virtud son atacados por la lujuria y por la oscuridad. Entonces, yo creo que Maiden tomó esta postura del samurái basado en lo que es precisamente el Bushido, el camino del guerrero. Y si recordamos y hablamos de las siete virtudes del guerrero, pues el primero habla de justicia, ¿no? El Yi. Hay que ser justos en esta vida, porque si no eres justo, después vas a ser medido con la vara que tú mediste, vas a ser medido, ¿no? El que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Con la espada que mataste, seguramente vas a ser masacrado con esa misma espada. Entonces este Yi de las siete virtudes del Bushido, del guerrero, nos habla de esta parte, ¿no? Y creo que quizás, hablando un poquito de esa afinidad que Nico McBride tiene por los samuráis, que tendría mucho que ver, obviamente sabemos que Bruce Dickinson pues es un amante de las espadas por la práctica y la ejecución que ha tenido en el esgrima, y creo que el samurái, sin temor a equivocarme, es el guerrero con un alto concepto del honor y de lealtad que cualquier otro guerrero de cualquier otra cultura, sin menospreciar a ninguna otra cultura. Pero sin temor a equivocarme, creo que el samurái es el que representa perfectamente bien esta parte, y hoy, si adoptamos esa conciencia y esas siete virtudes del camino del guerrero, creo que podríamos rescatar muchísimas cosas en la humanidad. Creo que es el mensaje que Iron Maiden nos quiere dar a través de esas historias que hoy nos contó en estos temas maravillosos del Senjutsu, ¿no? Hablamos del rey, que es el respeto y la cortesía, ¿no? En el mundo hemos perdido respeto por muchas cosas, ¿no? Hemos perdido el respeto hacia nosotros mismos, hacia la vida. Ya no somos gente que tenemos cortesía ante los demás. A los jóvenes de hoy, con todo respeto, les da flojera levantarse, incluso hasta su misma mamá, jalarle la silla o abrirle la puerta del carro, ¿no? Cosas tan hermosas que se han perdido hoy día, pensando en una falsa equidad, que es un tema muy delicado, en muchas cosas falsas que hoy se creen que son preceptos y conceptos, pero que para mí son viles modas, y recordemos que las modas se derrumban, pero los conceptos jamás. Tan es así que estamos hablando de un concepto samurái milenario que hasta la fecha no se ha derrumbado, y que hoy Maiden lo tomó como prototipo para darle un mensaje al mundo, ¿no? Estamos hablando del Yu, que es el coraje, ¿no? Ese coraje de decirte levántate sobre las masas y de la gente que teme actuar, ¿no? Esa gente que se queda callada, esa gente que no quiere hablar, ¿no? Y Maiden te incita a decir: cambia de conciencia y habla, alza la voz a las cosas justas, ¿no? Regresando al Yi, lo que es la justicia, ¿no? El Meijo, que es el honor, ese honor que se ha perdido, ¿no? Que creo que los jóvenes ya ni saben qué quiere decir esa palabra, ¿no? O muchas personas que en el camino se han convertido en hasta mercenarios, en que únicamente les importa la parte monetaria,
les importan las cosas materiales y se ha perdido este gran concepto del honor, ¿no? El yin, que es la benevolencia, ¿no? De lo que habla nuevamente Maiden en este gran álbum, ¿no? En diferentes canciones, que es vamos a ser mejores seres humanos, vamos a ser mejores personas, y se junta con el Makoto, ¿no? Que es esa honestidad que el ser humano ha perdido, esa honestidad que se ha corrompido por esas, esos grandes consorcios que hoy pues nos tienen sometidos, es este nuevo orden en el que estamos a punto de entrar, si no es que ya entramos, ¿no? Y que únicamente son como the writing on the wall, ¿no? Únicamente son algunos los que están invitados a ese gran festín, ¿no? Y no todos vamos a poder entrar, ¿no? Y por último, y creo que es uno de los más importantes para mi muy particular punto de vista, el shugi, que es la lealtad. Hoy en este mundo, mi querido hermano Rulo, y se los digo a todo el público que nos hace favor de escucharnos, vamos a rescatar el ser leales. El ser primero leal a tus ideales, el ser leal a lo que tú crees, serle leal a tu pareja, a tu esposa o esposo, serle leal a la gente a la que sirves. La lealtad es algo que va a edificar una nueva conciencia en la humanidad. Excelente, bro, realmente pues estaba escuchando de forma muy atenta los comentarios que nos acabas de realizar, pues coincido plenamente contigo, y igual como tú lo decías, o sea, es una interpretación personal, así es cierta, no sabemos específicamente el porqué, y yo creo que solamente los que escribieron y idearon el arte de este álbum lo saben. Es como en su momento con The Book of Soul, el cual estuvo inspirado en muchas culturas mesoamericanas, y que de alguna otra manera, pues el álbum tampoco habló de eso, salvo en una canción. Y es como que el enfoque que ellos le quieren dar. Yo realmente admiro mucho esa pasión que tú emprendes con respecto a lo que te gusta con la música y esa inspiración que tú le das a tus alumnos acerca de ese tipo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque muchos tienen un concepto de la música heavy metal como una música pesada, una música que no tiene un sentido común, no tiene un valor agregado, no tiene un porqué, solamente son gritos, estruendos, son guitarras sin sentido y demás. Pero bueno, o sea, Iron Maiden está partido de otra manera. Hay muchos retractores, así como tú mismo lo comentaste hace rato, que tienen una particularidad acerca de este álbum. Yo creo que el hecho de que no seas fan de la banda, que no te guste la banda, pues siempre vas a criticar, siempre vas a hablar mal y demás. Nosotros como fans buscamos buscarle la contrabase a este álbum. Como fans buscamos que este álbum tenga un valor agregado, un sentido común, un porqué de las cosas. Ya se analizó con el profesor José María Guerre la parte filosófica, y la canción que tú mismo comentabas era la de Hell on Earth. O sea, esa situación de que te dice Iron Maiden, despierta, y va más enfocado, así como tú lo comentaste hace rato, en el público joven, porque en su momento Bruce Dickinson lo dijo, o sea, nosotros vendemos y llenamos no por personas de nuestra edad, no por personas de 50, 60 años, sino personas que tienen una media de, yo sé, creo 15 a 30 años de edad, que en el momento que ellos nacieron esta música ya existía, pero se apoderaron de ella y de alguna otra manera la hicieron suya. Y yo creo que ese tipo de circunstancias es darle legado a los jóvenes de la constancia, de la sabiduría y de la pasión de un samurái. Y como siempre le hemos dicho, Iron Maiden siempre tiene un porqué de las cosas. No tenemos la verdad absoluta, solamente damos nuestra opinión y nuestra interpretación, pero de alguna otra manera la combinamos con lo que observamos y lo que escuchamos acerca de la gran doncella de hierro. Realmente, mi bro, esta plática fue muy entretenida, hemos aprendido nuevamente algo más. Y pues bueno, no sé con qué conclusión nos quisieras dar antes de despedirnos acerca de este álbum y todo lo que hemos platicado actualmente acerca de él. Bueno, primero que nada agradecerte, la verdad, agradecerte por el espacio, por... Fíjate que Iron Maiden es tan maravilloso que, hablando personalmente como fan de toda la vida de la banda que amo, que hoy lo comparto con grandes hermanos como tú, que eres nuestro capitán, la verdad, yo... estoy extasiado, emocionado, sensible, porque la banda que me ha hecho vibrar durante tantos años, hoy a mis 44 años, en la etapa que maravillosa que estoy viviendo en mi vida, retirado de las peleas, me retiré como campeón mundial, estando en el Salón de la Fama en Londres, Inglaterra, que lo comentábamos la vez pasada, ¿no?
teniendo un doctorado honoris causa como el maestro Bruce Dickinson, en fin. En lo particular, en lo personal, me obsequian un disco donde veo algo en lo que se ha regido absolutamente toda mi vida, que es el honor, la lealtad, el karate, ¿no? Lo que tú comentabas, eso que yo le transmito a los alumnos, pues es eso, ¿no? Ayer, de hecho, tuve una plática con algunos adolescentes que tengo en el dojo y les comentaba que ay, no hay que olvidarse de muchas cosas que hoy se están olvidando, ¿no? Hoy creen que se merecen todo y les dije, no se merecen nada. Y no porque no se lo merezcan, sino porque las cosas hay que ganárselas. Hay que ganárselas. Entonces, para ganárselas debemos de tener ciertos preceptos en la vida, como el honor, lealtad, trabajo, ¿no? Hay que trabajar por las cosas que uno desea, que uno quiere. Efectivamente, Iron Maiden es música fina, es un heavy metal fino. Pues tú y yo somos metaleros, nos gustan otras bandas de metal. Pero tristemente hoy, y creo que con esto quiero concluir, Rulo, tristemente hoy, y sobre todo con mucha banda mexicana, lo noté tristemente, que siempre ha sido un denominador común en el pueblo mexicano, que por eso no logramos muchas cosas, o no se logran muchas cosas, porque yo sí las logro, pues siempre es estar atacando, ¿no? Siempre es estar atacando, como tú lo dices, nosotros como fans buscamos el valor agregado, buscamos el por qué, caray, ¿por qué hablar de un disco y decir, no, es que el disco está hablando, es que el disco está esto, perdón? O sea, la gente que ha comentado eso, lo único que me deja ver es que no tiene oído musical, que no le ha puesto atención a lo que Maiden hizo musicalmente, que es una cátedra impresionante de música, literal, una madurez tremenda la que el grupo tiene. Por ahí leí algún comentario de zona de confort. Por favor, ¿en qué zona de confort está Iron Maiden? Al contrario, creo que más bien se salieron de su zona de confort para evolucionar musicalmente de la manera que lo hicieron. Y hoy tienen más que maestría en eso. Y a lo que Maiden nos tiene acostumbrados. Esas historias, acercarte a la literatura, acercarte a la historia de Alta Alcurnia, en fin, ¿no? Y como bien lo decían en ese análisis que hicieron de las canciones, es real. Pareciera que Maiden, pareciera que Bruce te está contando una historia y al final de las canciones tienen todas ese matiz de llevarte ya otra vez, de calmarte, de relajarte y como decirte, ya te conté la historia, esta es la moraleja, esto es lo que pasó, duerme. Entonces, pues, muchas gracias, yo encantado de compartirles lo poquito que sé y mi conclusión práctica es, como lo dice la filosofía del karate, que karate do quiere decir cara vacía, te mano, do senda o camino, que es el camino o la senda de la mano vacía, o como lo dice su filosofía completa, el camino por la vida con las manos vacías. Y creo que tiene mucho que ver con todo esto porque, caray, llegamos al mundo sin nada y nos vamos absolutamente sin nada. Entonces es una vida de ilusión, es el camino por la vida con las manos vacías. Cuando lo comprendes, la vida te da manos llenas. Pues, ¿qué te puedo decir, mi bro Norman? En este caso, pues, miembro, editor de la página de Iron Maiden Fans Internacional, otro talento más agregado a esta página. Y pues, recuerden, todos los jueves él va a tener su sección en el mismo renglón con la doncella de hierro, pues, donde hace esa analogía acerca de la vida que él ha tenido, que él ha tenido y la pasión que lo ha llevado a seguir triunfando en la vida. Y yo creo que diste en el clavo hace ratito, la verdad. Necesitamos de esta pasión, necesitamos de esta música para que siga preservándose, para que las generaciones sigan conociendo lo que realmente es el camino y lo que realmente tiene ese legado. La verdad, mi bro, como siempre, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Realmente, mis respetos a todo lo que tú estás haciendo con Iron Maiden, a todo lo que estás haciendo con tu pasión por el karate y a seguir inculcando en los jóvenes una disciplina marcial, pero también un buen gusto musical y un gusto musical que tiene ese valor agregado. La verdad, mis respetos por todo lo que estás haciendo y pues gracias por haber estado con nosotros para que nos dieras esa pequeña plática acerca de lo que es el samurái y los derivados. Y pues en este caso, amigos y amigas, pues despedimos a nuestro amigo Norman Muñoz Davis. Él es cinta negra séptimo dan, ha sido campeón mundial en Madrid 2018, ha sido campeón mundial en México 2019. Es el primer supercampeón mundial de la WKL
Ya ha estado en el Salón de la Fama de Londres, Inglaterra, en el 2020 y tiene una distinción honoris causa del CTL 2021 con un doctorado. Pues realmente un mejor invitado no lo pudimos tener. Como te había comentado, si quieres conocer un poco más acerca de la historia de este personaje, te vamos a dejar el enlace del programa de Rulo Juan Presenta, donde lo hemos invitado hablando específicamente de su trayectoria. Y que, bueno, mejor invitado no pudimos tener para poder platicar acerca de este o esta analogía acerca de la cultura japonesa, los samuráis y este nuevo álbum de Iron Maiden. Y bro, muchísimas gracias, la verdad te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Hombre, al contrario, el honor es mío. Les mando un abrazo a todos. Soy un fiel amante de La Doncella. Somos los guardianes de la bestia en Fans Internacional. Tengo el honor de estar en la mejor página, en el mejor equipo. Somos un grupo que hacemos las cosas con amor hacia Iron Maiden. Y qué decir de ti, mi querido capitán, ¿no? Este barco funciona porque tu pasión, tu sentido de investigación, tu conocimiento hace que estemos los mejores junto a ti, mi querido capitán Rolo. Muchísimas gracias, es un honor y aquí estoy a la orden. Muchas gracias, mi bro, muchas gracias. Y pues muchas gracias también sobre todo a ti, amigo y amiga que nos estás escuchando. Pues realmente, ¿qué te puedo decir? Gracias por estar con nosotros en ese canal. Gracias por tus comentarios, por tus reacciones. Si te gustó esa analogía, compártela, coméntala, dale tu like, suscríbete al canal. Como siempre lo he dicho, todo lo que hacemos para ustedes es exclusivamente para ti que eres fan de Iron Maiden. Y si no eres fan de Iron Maiden, pues no sé qué estás haciendo por acá. La verdad, aquí buscamos una reacción positiva a la Doncella de Hierro. Y pues no es alabar y no es aplaudir todo lo que hace, sino es buscarle un porqué. Buscarle un porqué y siempre un porqué. No hablamos solamente por divagar, no somos la razón de la verdad absoluta, solamente damos nuestra opinión y investigamos por qué de las cosas. Te agradece mucho tu atención, tu servidor Rulo Han, fundador y administrador de Iron Maiden Fans Internacional.